Hola amigos, mi nombre es Cauli. Os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no olvidéis suscribiros, dejar un like y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis historias. Ritos funerarios en la antigua cultura japonesa. Los ritos funerarios en la antigua cultura japonesa, particularmente antes de la introducción del budismo en el siglo VI, eran significativamente diferentes de las prácticas funerarias actuales. Estos ritos estaban profundamente arraigados en las creencias sintoístas y reflejaban una mezcla de rituales locales y tradiciones. Cremación y entierro. En las primeras épocas, la cremación no era común en Japón. En lugar de ello, el entierro era la práctica predominante. El tipo de entierro variaba según la región y el estatus social, desde simples fosas hasta elaboradas tumbas tipo kofun, túmulos funerarios, para la élite. Túmulos funerarios, kofun. Durante el periodo kofun, aproximadamente en el 250 al 538 años después de Cristo, se construyeron grandes túmulos en forma de cerraduras para enterrar a miembros de la élite. Estos túmulos tenían cámaras funerarias y estaban rodeados por piedras con figuras y símbolos. Los rituales sintoístas. Los rituales sintoístas desempeñaban un papel importante en los funerales. Estos rituales se centraban en la purificación y en apaciguar los espíritus de los difuntos para garantizar su transición pacífica al otro mundo. Ofrendas y bienes funerarios. Era común dejar ofrendas de comida, armas, joyas y otros objetos personales en la tumba. Estos bienes se creía que ayudaban al difunto en la otra vida. Memoriales y festivales. Se realizaban festivales y ceremonias para honrar a los antepasados y mantener su memoria. Estos eventos eran tanto una celebración de la vida del difunto como una expresión de respeto y recuerdo. Influencia budista.
Con la llegada del budismo, las prácticas funerarias en Japón comenzaron a cambiar. La cremación se hizo más común y se introdujeron nuevos rituales y conceptos budistas sobre la vida después de la muerte. Coexistencia de creencias. A lo largo de los siglos, las prácticas funerarias en Japón han evolucionado hacia una mezcla de tradiciones sintoístas y budistas, reflejando la coexistencia de ambas religiones en la cultura japonesa.